Además de estar preocupado por tu bienestar, me has humillado como marido. Hemos de poner fin a esta ambigua situación de nuestro matrimonio. ¿Qué es eso? Dos pasajes para un transatlántico que dará la vuelta al mundo. Salimos en unos días. Dejaremos atrás Acacias y reflexionaremos juntos. No parece entusiasmarte mucho que hagamos ese viaje juntos. No es eso lo que me sucede, es que... creo que no es el momento adecuado para partir. Hace tan solo unas semanas que decidimos hacernos cargo de Tirso. También he contado con él. Tengo un pasaje para el muchacho. Pero él necesita muchos cuidados. No te preocupes por eso. El barco tiene todas las asistencias médicas que requiere. Teresa, ¿qué mejor regalo puede haber para él? Los dos sabemos que no se va a recuperar de su enfermedad. De esta forma podrá visitar lugares que, si retrasamos el viaje, quizá no pueda hacerlo. No te falta razón, pero... me sigue dando miedo que Tirso haga un viaje tan largo. Es menester que salgamos de aquí. Debemos pasar unos días a solas para afianzar nuestro matrimonio. Fernando, voy a ser sincera contigo. No quiero hacer este viaje. Lo lamento, pero no quiero marcharme. No es el momento de emprender una aventura juntos. Te equivocas. Nos vendrá muy bien hacer ese viaje. Ahora no. Tal vez deberías marchar tú solo con Tirso. Tienes razón que es una buena oportunidad para él, pero es que yo no puedo acompañaros. Teresa, no me pidas eso. No quiero marcharme sin ti. Por mucho que me lo pidas, no voy a cambiar de opinión. Te amo. Necesito que estés a mi lado. Lamento no poder complacerte, pero he de quedarme aquí. Te ruego que recapacites. Debemos salir de Acacias. El fantasma de Mauro no ha dejado de perseguirnos y siento que te estoy perdiendo día a día. Si seguimos aquí, terminaré perdiendo la razón. Créeme que no quiero hacerte daño. Entonces ven conmigo. Hagamos ese viaje. Teresa, eres mi esposa. Fernando, si me obligas a partir, los dos sabemos que será aún peor. Sabes que nunca te obligaría a hacer algo que no quisieras. Tienes razón. Nunca lo has hecho y nunca lo vas a hacer. Siento con todo mi alma el daño que te estoy haciendo. Pero no puedo marcharme. Lo lamento. Es cierto. Me conoces perfectamente. Me ha costado. Pero he aprendido a darme cuenta de cuando ocultas algo. ¿Qué le ha ocurrido a Teresa? Lo siento. No puedo contarte nada al respecto. ¿No merezco tu confianza? Por supuesto que sí. Y cuando llegue el momento te contaré todo con pelos y señales. Por ahora lo único que puedo decirte es que... Teresa se encuentra físicamente bien. Eso me reconforta, pero no es suficiente. Tengo mucho aprecio a Teresa y me gustaría saber qué le ocurre para poder ayudarla. Teresa está pasando por un momento muy, muy difícil. Le costará tiempo aceptar la nueva situación que se presenta ante ella. Ni siquiera puedes decirme dónde se encuentra. ¿Por qué no ha regresado a su hogar? Tranquila. Ya te he dicho que se encuentra bien. Si no ha regresado a su hogar, no creo que tarde en hacerlo. Felipe, no entiendo a qué viene tanto secretismo. Nosotros acogimos a Teresa como profesora de nuestro hijo. Y yo la he tratado como si fuera mi hermana. ¿Por qué razón no puedo saber qué es lo que le ocurre? Celia, paciencia. Lo que sí puedo decirte es que va a necesitar una amiga. Perdón.
parece que te regodeas en crearme más inquietud. Lo siento. No es esa mi intención. Espero que no sea una triquiñuela más de las tuyas. Tranquila. Pronto lo entenderás todo. Está bien. Pero me da rabia que no me lo cuentes. Talia, no puedo. Lo que sí puedo decirte es que tendrás que ser el hombro donde se apoye Teresa. Bueno, eso no hace falta ni que me lo pidas. Lo iba a hacer yo de moto propio. Lo sé. Te conozco perfectamente. Y sé que siempre estás dispuesta a ayudar a tus amigas. Si nuestra situación no fuera la que es, no me guardarías este secreto. No. No lo haría. Pero tú y yo estamos separados. Y eso ya no lo podemos cambiar. La vida nos ha dado una segunda oportunidad. Aprovechémosla. Gocemos de una maldita vez. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Cómo aún no me has dado explicación de dónde pasaste la noche? Empecé a andar. A dar vueltas por la calle. Ensimismada y recapacitando sobre todo lo que había pasado. ¿Pasaste toda la noche deambulando por las calles sola? ¡Qué temeridad! Cuando me di cuenta de lo tarde que era y de lo lejos que estaba de casa, decidí coger una habitación de un hotel. No me sentía con fuerzas para volver a casa. Supongo que después de esta escapada las dudas que te agitaban se habrán resuelto. Te veo distinta. Como si algo hubiera cambiado en tu vida. Como si ya tuvieras claro el camino que tienes que coger. No andas desatinada. Pero todavía queda un largo y arduo camino para que todos estemos bien. Me alegro de que hables de todos, Teresa. No dudo de que tengas muchas cuitas en la cabeza, pero no eres la única que está sufriendo. ¿Crees que no lo sé? Fernando lo está pasando muy mal. Fernando te adora, Teresa, y no entiende por qué no puede hacerte feliz. Eres su esposa y te debes a él. Cayetana, no es necesario que me recuerdes mis compromisos. Pues entonces reacciona. Y dale todo el cariño que merece. No lo sé, Felipe. No sé a dónde nos llevará todo esto. Pero pase lo que pase, no volveré a separarme de Teresa. Me alegro de que el reencuentro haya ido bien. Lamento muchísimo no habérselo podido decir antes. Y no es de extrañar. A mí me resultaba tremendamente cruel no contarle que usted no había muerto. Y ver día tras día el sufrimiento de Teresa por su ausencia. Todos hemos pasado unos días tremendos. Desde que me mandó la nota citándome y apareció, hasta el día de hoy, me he mordido la lengua. Para no contarle nada a nadie. Ya lo sé, amigo. Aprecio mucho lo que ha hecho por mí. Necesitaba ayuda y silencio. Y sabía que usted era la única persona en quien podía confiar. En la comisaría ha habido novedades. El comisario Méndez se ha incorporado a su puesto. Se centrará en la búsqueda de Elena Pérez Casas. Es un buen policía. Estoy seguro de que utilizará todos los medios a su alcance para encontrarla. Mauro, ¿hasta cuándo va a seguir escondido fingiendo su propia muerte? Esto le puede traer consecuencias. Lo sé. Puede afectar de forma dramática su carrera profesional. Debería salir, desvelar el engaño. No, Felipe. Si se descubre que sigo con vida, mi plan se irá al traste. No sé cuánto tiempo voy a poder seguir manteniendo el secreto. Le ruego que no flojee, amigo. Es vital que nadie más sepa nada. Trataré de que así sea. Celia se ha percatado de que hay gato encerrado. Y aunque he estado callado como una tumba, sé que hará todo lo posible por descubrir qué es lo que ha pasado.
Eso puede ser un problema. Debe impedir a toda costa que siga negando. Haré lo que pueda. Pero Celia es muy amiga de Teresa. Solo espero que ella sea discreta. Miguel, soy consciente de que al haberme presentado ante ella he dado el primer paso para volver a la vida. Pero aún necesito algo más de tiempo. Amigo, no quiero apremiarle. Pero el tiempo se le agota. Bueno, confiemos un poco en la suerte. Espero que su plan salga bien. Que es mucho lo que está arriesgando. ¿Qué pasa si cambias un valor al otro lado del igual? Nada. ¿Qué cambia de signo? Lo que es positivo pasa a ser negativo y viceversa. Igual que si te pasas de mi barrio a este. No te entiendo. Pues es bien fácil. El que allí es un gaznápiro, aquí es un señorito. Y si eres un señorito y te llevan allí, mejor que te hagas de la piel del diablo o te van a caer palos hasta en las pestañas. No es mala esa explicación. Es que usted ha estudiado en la universidad, pero en la calle se aprende lo mismo más. Como ya sé mucho, ¿puedo salir a jugar? No, señor. No te vas a mover de aquí hasta que aprendas a resolver las ecuaciones. Que lo que has aprendido en tu barrio es muy útil, pero esto también. ¿Cómo va la tarde? ¿Progresas en tus lecciones? Ya lo creo, pero me iría mejor. Algo más de juego y menos estudio. Me duelen los codos de tanto trabajar. No seas exagerado. No llevamos ni media hora. Entonces no os molesto más. Tenéis mucha tarea por delante. Pierda cuidado, que en un rato dejo libre a doña Teresa para que puedan dar un paseo. Esa es una gran idea. No es menester que nos quedemos en casa con la tarde tan bonita que hace. Vas a tener que ir solo con Tirso. Yo no puedo acompañaros. ¿Puedo saber por qué? Bueno, tengo que hacer muchos recados y puede que no llegue para cenar. Muy bien, como quieras. De todas formas, podríamos ir al estanque a remar. Nunca he montado en barca. No es posible. Tienes pinta de ser muy buen remero. Nos embarcaremos esta misma tarde. También podríamos tomar un helado. Por supuesto que sí. Y cenaremos en un café como dos señores. Que Teresa no pueda venir no significa que nosotros tengamos que pasar hambre. Voy a terminar a escape. Menuda tarde que vamos a pasar juntos. Qué pena que se la pierda Teresa. No te preocupes por mí. Disfruta todo lo que podáis. Pero primero vamos a terminar los deberes. Llevaba todo el día esperando este momento. ¿Y yo? Dices que eres feliz, pero veo mucha tristeza en tus ojos. ¿Te encuentras mal? No, estoy encantada de estar a tu lado. Te siento extraña. Algo te ha ocurrido hoy. No te apures por mí, te digo que estoy bien. Cariño, ni un secreto más entre nosotros. Tienes razón. No tiene sentido mentirte. No me encuentro bien. Cuéntame, ¿qué es lo que tanto te atormenta? Lo que me ocurre es muy simple. Después de la noche mágica que vivimos, he puesto los pies a la tierra. Escúchame, vamos a salir adelante. Pronto viviremos como una pareja normal. Ahora no sé lo que nos traerá el futuro. De lo que estoy segura es que una buena persona va a salir herida de todo esto. Fernando.